ahora sabemos que la búsqueda, primero en profundidad, pero iterativa, es la mejor forma de implementar la búsqueda primero en profundidad, porque de esa forma, bueno, pues conseguimos obtener la solución óptima, ¿de acuerdo? Además, ocupando un espacio muy pequeño. Para ello, a la hora de implementarlo, podríamos basarnos en lo que hicimos la última vez del algoritmo de búsqueda primero en profundidad, en el cual cogimos el de anchura, cambiamos solamente el tema de cómo sacábamos los nodos de la frontera y ya está. Pero para hacerlo, creo que lo que voy a hacer es implementar el mismo algoritmo, el de búsqueda en profundidad, pero esta vez de forma recursiva. Primero, porque de esa forma vemos otra forma de implementar este algoritmo, que no es mediante un bucle, ¿vale?, sino que es mediante llamadas recursivas a un mismo método. Y por otro lado, porque nos va a ser más fácil a la hora de implementar la búsqueda de profundidad iterativa, ¿de acuerdo? Entonces, de momento vamos a copiar todo lo que teníamos en el último vídeo de búsqueda de primero en profundidad. Nos lo llevamos aquí a un nuevo archivo y vamos a hacer búsqueda primero en profundidad. Pero vamos a empezar por la versión recursiva, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos la versión recursiva, ya luego podremos hacer de manera relativamente fácil la búsqueda primero en profundidad, pero limitada, y a partir de esa la búsqueda primero en profundidad iterativa, ¿de acuerdo? Entonces, de momento esto de aquí no nos sirve, porque esto, como digo, se basa en un bucle y nosotros tenemos que hacer recursiva. Y entonces todo lo demás sí que lo vamos a poder reutilizar sin problema. Y aquí vamos a ir definiendo un método, ¿vale? Profundidad recursiva. Y vamos a pasar, como siempre, un problema. Bien, este método lo único que va a hacer va a ser definir los datos que va a necesitar el método recursivo. Es decir, luego tendremos que definir un método recursivo, que es el que se va a encargar de hacer la búsqueda. Pero aquí tenemos que pasarle los datos iniciales, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la raíz, ¿vale? Crea nodo raíz, como siempre, problema. Y el explorados, ¿vale?, que como siempre va a ser un conjunto. O sea, hasta aquí no hay nada diferente. Básicamente es lo mismo que hemos visto antes. Pero ahora aquí tenemos que hacer una llamada a un método que voy a llamar pp de búsqueda primero en profundidad recursiva, al que le vamos a pasar la raíz, le vamos a pasar el problema y le vamos a pasar el explorador, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser ese método? Bueno, pues vamos a ver cómo poco a poco cómo se va definiendo, ¿vale? Aquí tenemos un nodo, aquí tenemos el problema y aquí tenemos el explorador. Bien, el hecho de que ponga simplemente estos dos guiones bajos delante es porque en Python los métodos que tienen un nombre, o las variables que tienen un nombre que empiezan por dos guiones bajos, pues son privados y no se ponen hacia afuera. O sea, que nosotros esto lo utilizamos como un módulo, ¿vale?, para luego implementar nuestras propias soluciones. Pues lo único que veríamos sería este, si lo importamos, y no veríamos este, ¿vale?, para que no se use directamente. Pero bueno, ya es un tema personal, de que lo quiero implementar así, pero vosotros podéis hacer como os venga mejor, ¿vale? Bien, aquí tenemos que tener en cuenta que siempre que tenemos recursión, tenemos que definir como dos casos. Uno es el caso base, ¿vale?, que sería cuando hemos llegado ya al final, digámoslo así. Y otro que es el caso recursivo, ¿vale?, que es el que se va a llamar, es la parte del código que se va a llamar a sí mismo, ¿vale? Va a llamarse a este método, pero pasándole otros datos por aquí. O sea, el problema y el explorados sí que va a ser lo mismo, pero el nodo va a ser diferente, ¿vale?, cada vez que lo llamemos. De hecho, aquí inicialmente lo estamos llamando con el nodo raíz para que empiece a buscar a partir de ahí. Ahora, a partir de aquí, empezará a crear hijos y se le llamará a sí mismo con pues pasándole esos hijos. ¿Cuál es el caso base en este caso? Pues nuestro caso base es cuando ya hemos encontrado la solución objetivo, o cuando no hemos encontrado solución, ¿vale? Si hemos encontrado solución, como si hemos llegado a un punto en el que no puede haber más acciones, o que no se puede avanzar más, bueno, pues entonces en esos dos casos son nuestros dos casos base, ¿vale?, en los que la recursión se corta, se para, ¿vale? Entonces, recordadlo siempre, que siempre que hagáis un algoritmo recursivo tendréis casos base, en los que la recursión se para, se corta, y casos recursivos, ¿vale?, en los que se llama a sí mismo. Si no tenéis casos base, pues el algoritmo quedaría pues en un bucle infinito y nunca terminaría. Entonces,
¿Cuál es nuestra forma de saber si hemos llegado al objetivo? Pues como siempre, ya dentro del problema hay un método que nos indica si el estado de este nodo es el objetivo, ¿vale? O sea, es decir, si el problema es objetivo nodo.estado, pues entonces devolvemos el nodo, ¿vale? Pues hemos llegado, como quien dice, a la solución, ¿vale? Una vez que lleguemos aquí, una vez que hayamos hecho esta comprobación, ahora ya sí que podemos meter ese estado en los explorados, ¿vale? Que lo vamos pasando de forma recursiva con un método, o sea, un parámetro por referencia, de forma que podemos ir trabajando con él y es el mismo siempre, esta es la misma variable, porque como digo, se pasa por referencia y entonces podemos ir agregando a él, le podemos ir agregando cosas para tenerlo en cuenta de cara a nuestro algoritmo, a nuestros cálculos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, pues el tema está en que una vez que ya, como sabemos que no es objetivo, pues ya lo hemos explorado y lo hemos metido en explorados, tenemos que hacer el otro caso base, ¿vale? El otro caso base es en caso de que ese nodo no tuviera acciones. Si no tiene acciones, no podemos hacer nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es devolver none. Y ese es nuestro otro caso base, ¿vale? Ahora ya sí, que una vez que hemos implementado nuestros casos base y sabemos que nuestro algoritmo recursivo parará en algún momento, pues lo que tenemos que hacer es un bucle, ¿vale? Generando los hijos, y por cada uno de esos hijos vamos a llamar al algoritmo de forma recursiva, como digo. Entonces, esto es muy parecido a lo que habíamos visto en el otro algoritmo, que lo que hacemos es recorrer las acciones que hay en ese nodo, ¿vale? Cogemos cada una de ellas y pues ya lo hacemos lo de siempre. Primero definimos la acción. Esto no voy a detener mucho a explicarlo porque, como digo, en vídeos anteriores ya lo he ido explicando. En la parte de abajo de la descripción del vídeo tenéis tanto enlaces a los vídeos anteriores como a los vídeos de teoría. Así que, como digo, no voy a parar mucho en explicarlo porque ya está explicado de antes. Aquí creamos el nodo hijo. Pues como siempre, sacamos un nodo hijo pasando el problema, el nodo que va a ser el padre de ese nodo hijo y la acción que hemos llevado a cabo para llegar hasta él, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos que comprobar si no están explorados. Una de las cosas que os habréis dado cuenta ya algunos es que aquí no tenemos frontera. ¿Por qué? Porque la frontera es un artefacto que nosotros utilizamos, es un recurso que nosotros utilizamos cuando tenemos un bucle while, ¿vale? Para saber de dónde tenemos que ir cogiendo los datos, ¿vale? ¿Cuáles son los datos que en un momento dado, pues las ciudades que tenemos que ir, con las que tenemos que ir trabajando? En el algoritmo recursivo no hace falta tener la frontera, ¿vale? Solamente la lista de explorados. ¿Por qué no hace falta tener la frontera? Porque el propio algoritmo es el que nos va guiando por qué estados tenemos que ir visitando, ¿vale? Entonces, no hace falta y es más simple en ese sentido. Es más complejo en el sentido de que hay que saber bien cómo se define la recursividad y además, pues a la hora de depurar puede ser un poquito más lioso, ¿vale? Pero aún así, como veis, ya estamos casi terminando, no es demasiado complejo. Recursiva. Y aquí está la llamada recursiva. Está llamándose al mismo método, pero no hay que confundirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque está llamando al mismo método, pero aquí lo está llamando con un nodo y aquí lo está llamando con el hijo de ese nodo. Entonces, es diferente. Aunque es el mismo método, lo estamos llamando con diferentes nombres. Si lo queréis ver así, imaginad que tenemos, en vez de un solo método, tenemos un montón de métodos. Un método por cada uno de los nodos que existen, ¿vale? Y de esa forma, a cada uno de ellos se le pasa unos datos, ¿vale? Entonces, a pesar de que se está llamando al mismo método, pero se está llamando con diferentes datos. En especial, este y este sería lo mismo, o sea, aquí no ha habido cambios. En explorados sí que ha habido un cambio porque hemos metido esto, ¿de acuerdo? Hemos metido al padre, al nodo con el que estábamos trabajando, lo hemos metido dentro de explorados, con lo que ahora es diferente. Cuando llegue aquí va a tener un dato que no tenía antes. Y aquí el nodo con el que vamos a trabajar ya no va a ser el nodo padre, sino el nodo hijo, ¿vale? Entonces, de esa forma, el padre va llamando a los hijos a sus hijos, y de esa forma llegaremos a un momento en el que o no encontremos
más nodos, ¿vale? Porque llega un momento en el que ya cuando vayamos a hacer aquí las acciones ya no tengamos más opciones, o llega un momento que encontremos el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hay aquí, ¿qué es lo que nos quedaría? Pues simplemente ver si resultado, ¿vale? Nos ha devuelto algo. Si resultado nos ha devuelto algo, entonces y esto es como otro caso base, ¿vale? En definitiva, en vez de implementarlo aquí arriba, lo estamos implementando aquí abajo. Lo que estamos haciendo es simplemente decir, oye, si cuando llames a este método, después de hacer todo lo que tengas que hacer, ¿vale? Que a su vez llamará a otros y llamará a otros o lo que sea, resulta que has encontrado una solución, es decir, que has entrado por aquí, pues resulta que este está devolviendo un nodo. Ese nodo se lo devolverá al otro, hasta que llegue aquí, ¿vale? Hasta que llegue la ejecución de nuevo aquí. Entonces, cuando llegue aquí, nos devolverá este nodo que ha encontrado como solución, y entonces, si es así, pues lo devolvemos nosotros también, ¿vale? De esa forma, devolvemos al final, cuando llegue al final de todas las llamadas, llegará aquí de nuevo, y lo que nos está devolviendo aquí, esto lo que estamos haciendo es coger el resultado que nos ha devuelto por aquí y devolverlo nosotros aquí como resultado de este método de profundidad recursiva, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que nos queda ya, aunque esto en Python es un poco redundante porque no lo he comentado antes, pero todos los métodos en Python devuelven algo. Cuando tú no le dices return, lo que devuelve es un none, ¿vale? Yo lo pongo de forma explícita para que se vea, pero en definitiva, como digo, es un poco redundante. Lo que pasa es que lo pongo para que de esa forma las personas que no conozcan Python pues sepan que lo que está haciendo el algoritmo, ¿vale? Entonces, simplemente es decir, oye, si hemos recorrido todos los hijos y no hemos encontrado la solución, pues lo devolvemos un none diciendo, oye, no hemos encontrado solución. Y con esto, si no lo he implementado mal, pues hemos hecho lo que es la versión recursiva de la búsqueda en profundidad, ¿vale? Del primero en profundidad. Entonces, vamos a ver en la parte de abajo si tenemos bien definidos nuestros... Sí, tenemos bien definido eso. Vale, el problema 1. Y ahora aquí, esto no sería profundidad, sino profundidad recursiva. Vale, entonces si todo está bien, vamos a ver. Bien, pues nos ha devuelto efectivamente la misma solución que nos devolvía la versión en bucle. Vale, si comparáis esta con la versión en bucle, de hecho vimos que era la solución que no era óptima, ¿de acuerdo? Bueno, pues es la misma que teníamos con la solución en bucle. Ya os digo que la recursividad a veces es un poco compleja, pero siempre que tratemos con árboles o con grafos, va a ser muy común usar algoritmos recursivos, ¿vale? En este caso es una opción, podemos hacerlo en modo no recursivo o en modo recursivo, pero de cara a, por ejemplo, a la búsqueda limitada o de cara a la búsqueda con una limitación pero iterativa, ¿de acuerdo? O sea, búsqueda primero en profundidad iterativa, bueno, pues sí que va a ser mucho más útil y necesario hacerlo de forma recursiva, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo podemos ahora cambiar esto para que podamos hacer la búsqueda en profundidad limitada, ¿de acuerdo? Ahora que tenemos la versión recursiva de la búsqueda primero en profundidad, vamos a cambiarla para hacer la búsqueda primero en profundidad iterativa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que hacerlo en dos pasos. El primer paso es meter un límite a la búsqueda recursiva para que de esa forma se pare en cierta profundidad y no siga avanzando. Esto nos va a permitir evitar los problemas que teníamos de la búsqueda primero en profundidad, de que si el estado, o sea, lo que es el espacio de estados es infinito, pues nunca acabaría, se quedaría en un bucle siempre buscando, porque siempre encontraría nodos, siempre encontraría nodos, siempre encontraría nodos, hijos, me refiero, y nunca saldría de aquí, ¿vale? Entonces, para evitar eso, vamos a poner un límite máximo. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos para meter ese límite máximo? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente, en la búsqueda primero en profundidad recursiva, vamos a meter un parámetro más que sea el límite. Y le vamos a dar un valor bastante grande que signifique, pues, como el infinito, ¿no? O sea, es decir, si no nos indicaran límite, bueno, pues en principio nosotros le ponemos un valor muy grande que es como es que no hay límite, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que simplemente eso es para tener las dos versiones y poderlas comparar, ¿vale? Pero lo ideal siempre es que le pasemos un límite. Ahora, este límite se lo tenemos que pasar a la búsqueda, al método recursivo, ¿de acuerdo? Y aquí en problema, pues lo pasamos, perdón, en BBP recursiva se lo pasamos el límite. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ese límite? Bueno, pues simplemente tenemos que hacer dos cosas. Primero, meter un caso base más, que es que si límite es igual a cero, ¿vale? Pues no hemos encontrado la solución. ¿Esto qué significa?
que nosotros vamos a empezar por un límite, imaginaros que fuera 10, y cada vez que vamos a profundizando, ¿vale? De hecho lo podemos cambiar ya, es decir, nosotros podemos ir aquí a este de aquí y decirle límite menos 1. Me he dado cuenta de un problemilla en el otro código, y es que el explorador tenemos que pasarle una copia, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de pasarle el explorador como tal, tenemos que pasarle una copia para que funcione bien la versión recursiva, ¿de acuerdo? Entonces, lo he estado revisando y, bueno, pues simplemente en el código que acabo de escribir anteriormente, para que en un momento dado funcione bien, pues tenemos que pasar una copia del explorador, no la versión completa, ¿de acuerdo? Entonces, con estos tres cambios que acabamos de hacer, pues ya lo que tenemos es una versión recursiva que está limitada. Vale, nosotros le vamos a pasar un key un límite, imaginaros que máximo profundidad 3, máximo profundidad 5, máximo profundidad 10, los que sean. Eso se lo va a pasar de aquí de forma recursiva, de forma que cada vez que visitemos un hijo, cada vez que lancemos la versión recursiva, hagamos una llamada al método recursivo, pues no solamente le estamos pasando el hijo, sino que además le estamos reduciendo 1, el límite en 1. De esa forma, cuando llegue aquí, va a llegar el hijo y el límite ya no va a llegar, por ejemplo, 5, va a llegar 4. Luego llegará 3, luego llegará 2, hasta que llegue un momento que llegue a 0. Si ahí no hemos encontrado todavía la solución, pues entonces tenemos que volver hacia atrás, ¿vale? Ya no podemos seguir profundizando. Con este cambio, lo que hemos conseguido, como digo, es evitar que se quede atrapado en un bucle infinito, ¿vale? Tal cual, o sea, es decir, no tenemos que hacer muchos más cambios. Lo único que tenemos que hacer es que cuando nosotros lleguemos aquí, pues tenemos que cambiar aquí y no solamente decir profundidad recursiva, problema a resolver, sino tenemos que poner un límite. Voy a poner, por ejemplo, 10 de momento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, vamos a ir lanzando, a ver si todo está bien. Uy, me ha faltado una coma, perdón. Y vemos que nos devuelve la misma solución que nos daba antes, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si en un momento nosotros, porque imaginaos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿vale? O sea, es decir, en realidad son 10 porque el ANOI sería el 0, ¿vale? Entonces, si tenemos un máximo de 10, lo está alcanzando. Pero si nosotros dijéramos aquí, por ejemplo, un máximo de 5, ya nos dice que no hay solución. Porque como nada más que recorre el árbol hasta el nivel 5 de profundidad, la solución la encuentra más allá, ¿vale? Del nivel 5. De hecho, sabemos por la solución que teníamos a nivel de búsqueda en profundidad, o sea, búsqueda primero en anchura, que hay una solución a nivel 7, ¿vale? De profundidad. Entonces, si nosotros hacemos así, nos la encuentra. ¿Por qué? Porque ahora máximo se ha ido hasta el nivel 7. Y entonces, a nivel 7 sí que existe una solución, que de hecho es la solución óptima. Entonces, ¿por qué antes nos devolvió esta y ahora nos devuelve esta? Bueno, pues es muy sencillo. Porque a nivel, o sea, cuando ponemos nivel 10, él empieza a profundizar y en la primera profundización que hace, o sea, en la primera prospección que hace, pues llega hasta una solución, ¿vale? Y nos la devuelve, que es esta de aquí, que es una solución que no es óptima. Pero en este caso, como solamente puede llegar hasta el nivel 7, cuando llega hasta aquí más o menos, hasta Tagua más o menos, no ve que no hay solución, pero no puede seguir, porque tiene solamente nivel 7, no puede llegar hasta aquí, hasta Cosos. Entonces tiene que volver hacia atrás. Y de esa forma, pues explora otras soluciones. Al explorar otras soluciones, sí que encuentra una solución, que en este caso es la óptima, es la única solución que hay a nivel 7, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, al tener esto, al haber hecho este cambio, pues ya podemos acceder a soluciones mejores. Porque nosotros ya podemos ir jugando con este número para saber, para obtener una solución óptima. Entonces, en eso consiste la búsqueda en profundidad con versión iterativa. Tenemos que meter ahora un método más, ¿de acuerdo? Que será el que se encargue de hacer la búsqueda iterativa. Entonces, vamos a definir aquí profundidad iterativa, al cual le vamos a pasar, pues, el problema y un límite máximo, ¿vale? Igual que el de arriba. Pero la única diferencia es que ahora vamos siempre a pedirle el límite, ¿vale? Ya aquí no vamos a ponerlo como opcional, sino que siempre se lo vamos a pedir, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que si por alguna razón no fuera, o sea, no nos indicaran el límite, pues tenemos que lanzar de hecho en Python
si lo hacemos así, nos va a exigir siempre indicar este método, pero si lo hiciéramos así, ¿vale? Pues ya entonces sí que podríamos pasarle el none, ¿vale? Pero de todas formas, siempre es bueno meter una guarda, lo que se llama una guarda, que es siempre una comprobación, un if, por así decirlo, que explore casos que pudieran ser problemáticos, ¿de acuerdo? Ahora sí que entramos en, de lleno en lo que sería la iteración. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? En Python, range es una función que nos va devolviendo, es un generador de hecho, que nos va devolviendo números desde este hasta este menos 1, ¿vale? Entonces, como nosotros queremos ir desde el 1 hasta el límite, tenemos que ponerle 1 y límite más 1, porque si límite, por ejemplo, fuera 3, nos devolvería el 1, el 2 y el 3, el 4 ya no, ¿vale? Por eso tenemos que añadir aquí, al límite tenemos que añadir 1 para que nos devuelva desde el 1 hasta el límite, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos un bucle para ir llamando de forma iterativa, ¿vale? Al método de profundidad recursiva, ¿vale? Pasándole por un lado el problema, como siempre, y por otro lado ya no un número fijo de límite, sino un número que va a ir incrementándose con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo único que nos queda es ver si en alguna de estas llamadas nos devuelve un resultado. Y en caso contrario, si no tenemos ninguno, pues devolvemos none. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues lo que hemos conseguido es que, imaginar que ponemos un límite máximo que sean 10, como antes, ¿vale? Antes, directamente, aquí, si le pasábamos el 10, nos encontraba la solución mala, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar? Que primero va a probar la solución en la que solamente tenemos un nivel de profundidad, luego dos niveles de profundidad, luego tres niveles de profundidad, así hasta 10, ¿vale? ¿Qué ocurrirá? Que cuando lleguemos al nivel 7 va a encontrar la solución óptima. Ahora lo veremos. Y de esa forma nos va a devolver pues la solución buena. Entonces, voy a copiar esto. Nos vamos abajo. Lo pegamos, ¿vale? Y ahora aquí, en vez de nivel 7, vamos a poner nivel 10, igual que antes, ¿vale? Entonces, vamos arriba. Vamos a guardar. Vamos a ir cargando cada uno de los métodos que hemos hecho de nuevo y vemos cómo ahora sí, a pesar de haberle dicho que como nuestro límite máximo es 10, pues nos ha encontrado una solución en el nivel 7, porque va probando primero la de nivel 1, luego 2, 3, 4, o sea, va llamando al método de arriba, a este método de aquí, lo va llamando cada vez con un límite mayor, hasta que llega a un máximo, y ese máximo se lo hemos indicado por aquí, ¿vale? Hay que tener en cuenta de que no tenemos, o sea, es decir, que no es lo mismo esta variable de aquí que esta de aquí, ¿vale? Este es el límite al cual va el problema a profundizar, ¿vale? Como máximo, y este es el límite hasta el que este rango va a ir trabajando, ¿vale? Entonces, aquí, como digo, le pasamos 10, aquí va a llegar con ese 10 y va a decir, bueno, pues rango de 1 a 10 más 1, que es 11, que en definitiva, como os he explicado antes, lo que va a visitar son los números desde el 1 hasta el 10, ¿vale? Si no pusiéramos este más 1, pues si nosotros le pasamos aquí 10 y aquí fuera del 1 al 10, pues se iría desde el 1 al 9 realmente el range. Entonces, pues tenemos que poner el más 1. Entonces empieza con el 1 y hace una búsqueda en profundidad limitada con un nivel de profundidad. No lo encuentra. Luego va con el 2, no lo encuentra. Va con el 3, no lo encuentra. Hasta llega al nivel 7. En nivel 7 sí que encuentra la solución y nos devuelve. Entonces, como veis, de esta forma nosotros hemos conseguido un algoritmo que ocupa mucho menos que el algoritmo de búsqueda primero en primero en anchura, ¿vale? Que ocupaba muchísimo, pero que encuentra la solución óptima. Entonces, esta es la gran ventaja que tiene el usar la búsqueda en profundidad iterativa. Mi recomendación, si lo que tenéis es un problema pequeño, ¿vale? Que podéis manejar y os sentís más cómodo con lo que es la búsqueda primero en anchura, pues lo podéis implementar sin problemas, siempre y cuando tengáis en cuenta que va a ocupar más espacio en memoria. Pero bueno, si no es un problema, como digo, si al final con lo que estéis trabajando no va a ocupar mucho en memoria, pues lo podéis hacer. Pero mi recomendación es que, si podéis, entendáis bien cómo funciona esta solución, porque esta solución encuentra también la solución óptima, pero lo hace de una forma que ocupa mucho menos en memoria y que además, pues en tiempos es muy, muy similar al otro. Entonces, al final, si lo comprendéis bien, si sabéis bien cómo funciona el tema de la recursividad, si entendéis bien cómo va el tema del límite
Y por último, entendéis lo que se está haciendo con la iteratividad, o sea, que vamos poco a poco haciendo, creando árboles cada vez más grandes. Bueno, pues de esa forma veis que podemos encontrar una solución muy buena en tiempos muy buenos y con bueno, ocupando lo que sería en espacio en memoria, pues lo menor posible. Este es el mejor algoritmo que hay de búsqueda no informada, ¿vale? Luego tendremos búsquedas informadas, tendremos heurísticas, y de esa forma, cuando tengamos heurísticas, sí que vamos a ver soluciones mejores. Pero eso es porque tenemos una heurística que nos va guiando en la búsqueda, ¿vale? Mientras que aquí vamos a ciegas, no sabemos, entonces tenemos que explorar todos los casos posibles, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, y ya lo que nos quedaría sería en próximos vídeos ver lo que sería incluir los costes, ¿vale? Que aquí hasta ahora, como veis, hemos trabajado sin costes, tenemos que ahora incluir los costes, lo veremos en el próximo vídeo, y luego ya por último veremos un algoritmo que sería el que nos quedaría de búsqueda no informada, que sería el de búsqueda bidireccional, que para ciertos tipos de problemas puede ser una alternativa también a la búsqueda primero en anchura, ¿vale? Que puede funcionar bastante bien. Entonces ya os lo explicaré. Pero de momento digo que en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es hacer la búsqueda bueno, pues en profundidad iterativa, pero teniendo en cuenta los costes, ¿vale? Tiene algunas complejidades, bueno, es un poquito más complejo, pero también se puede hacer, ¿de acuerdo? Así que nada, como siempre digo, hasta pronto.